chicos van todos al colegio, estudian, si no van al vespertino van por la mañana los más chiquitos tienen 13 años, 14 y de ahí para adelante. Y además de convivencial funciona el centro de día. El centro de día vienen tantos chicos de afuera, como conocidos, como primo de, como un familiar también de ellos, que tienen su familia, ellos también tienen todas sus familias. Todos nuestros altibajos, impuestos demasiado caros, o sea, si ustedes los tienen caros, nosotros los tenemos caros, acá lo tenemos demasiado caro, por más que tengamos subsidios y demás, subsidios que a veces no los reconocen, que tenés que seguir haciendo el trámite o la refacturación, o sea, lleva tiempo y ese esfuerzo. Los chicos colaboran un montón. Esa es la ayuda. Tenemos ayuda, sí, de Cáritas, que nos manda alimentos, debería ser todos los meses, pero bueno, la situación económica y dando a muchos hogares tampoco solventa. Nosotros pedimos y de ahí se hace, pasamos el pedido y de ahí lo que pueden comprar, compran. Tratan siempre de comprar lo más prescindible para la comida, queso, fiambre, que sabemos que no es que estamos comprando habitualmente. El municipio este año, con este mandato nuevo, o sea, nosotros no participamos en ningún partido político, pero sí podemos reconocer que en este mandato empezaron a dar ayuda de alimentos. O sea, no sé. Pero en vacaciones de verano tenemos más de 150 pibes por día. Armamos 6 piletones de lona en el polideportivo que nosotros decimos el campito. Son 6 piletones de lona que tienen 24.000 litros cada uno, más o menos son los grandes. Y hay uno de los chiquitos, que son los bebés, que vienen también, que están con su mamá o algo, que se quedan y también disfrutan. Hacemos campeonato de fútbol, pero se hace todo pulmón. Chico grande, o sea, que uno de los chicos que está en la cocina, es uno de los chicos que ya vivió desde chiquito acá, volvió a estar con nosotros, está en un tratamiento con adicciones, que lo va a sacar a la que.